Bryant y el valor de su marca después de su fallecimiento y lo que dejó en el legado de los jugadores de Los Ángeles Lakers. Así es, pero vámonos con el segmento de Viva o Cámara. Adelante, señorita directora. Claro que sí, aquí no saben cuánto. Vivo Cámara, la Vivo Cámara que agarró a Chiqui Rivera. Pero bueno, vamos, señor productor, ¿qué nos tiene? ¿Saben qué, chicos? Aquí el señor productor nos va a presentar en su segmento una información muy importante. Como ustedes saben, mañana se estará celebrando el primer año luctuoso de Kobe Bryant y su triste partida. Entonces vamos a ir analizando qué es lo que está pasando hoy y mañana. Vamos a estar hablando de él, de todo lo que ha trascendido, todo lo que ha pasado en este año que ya no está con nosotros. Y como todos sabemos, pues han habido demandas, peleas, la suegra, esto, pa' allá, pa' acá. Pero ¿qué es lo que usted nos tiene, señor productor, en su Vivo Cámara? ¡Vamos, pueblo, compartan! El valor de su marca después de su fallecimiento. Sigue siendo una fábrica de dinero después de su partida. Su legado deportivo y sus diferentes negocios son sumamente redituables en este 2020 y 2021. Según la revista Forbes, que hizo una lista de las celebridades que murieron y siguen siendo de las que más ingresos generan, Kobe tuvo ganancias por unos 20 millones de dólares. Wow. Sobre todo a través de calzado y ropa deportiva de la marca Nike, que reporta ganancias solo por estos artículos por 250 millones de dólares anuales. Dios mío, que le regalo unos 10 a la Vanessa, a la mamá, ¿para qué pelean? ¿Qué más? La autobiografía de Kobe en 2018, titulada Mentalidad Mamba, llegó a generar 300.000 copias vendidas en el año 2020, lo que se supone 10 veces más la cantidad de copias de 2019. ¡Wow! Mi querido Pierre, tantísimo cash. Ahí sí se mueve el cash, no como el Toño Estrada de allá del amigo de Chiqui Rivera. ¿Qué opinas tú? ¿Era de esperarse que cuando Kobe Bryant trascendiera se triplicaran, se hiciera mucho más su herencia, su legado? ¿Pierre? Bueno. Ah, te digo, ¿qué piensas tú de esta nota? La verdad es que ahí, o sea, tanto legado que ha dejado, tanto dinero y de tantos sponsors, de tanta gente que ha trabajado con él, o sea, imagínate diferentes marcas. Pues obviamente ahí, la verdad, el cash ha corrido a todo lo que da, y corre todavía, y eso que ya trascendió, y pues hasta el día de hoy, imagínate, eso va a ir creciendo a más, porque pues cada vez van a ir sacando diferentes materiales, y pues ahí sí van a agrandar mucho más su imagen, ¿no? O sea, la verdad, ahí hay mucho, mucho dinero por delante, y con todos los problemas que montó la mamá de Vanessa y todo, la verdad, yo no sé, o sea, hasta dónde quieren llegar con todo eso. Así es, Itlali, es impresionante lo que él ha generado. Después, a mañana se cumple un año de su partida, 26 de enero del 2020, fue cuando él trascendió en un accidente de helicóptero cuando iban a una clase de básquetbol. Entonces, no sé, a mí me impresiona todo lo que ha logrado. Me imagino que así es, lo mismo pasó con Jenny Rivera, lo mismo pasó con Michael Jackson, con todas esas grandes celebridades que valen más después de que ya no están con nosotros a cuando están vivos. Claro que sí, y yo creo que aquí se da un fenómeno muy extraño, que es tal vez el miedo de que como esta persona ya no está, vamos a tener algo que me recuerde a él, vamos a tener algo que se represente a él. Y te soy honesta, yo creo que este número que estamos dando está hasta muy bajo y tuvo mucho efecto la pandemia, porque si la pandemia no hubiera afectado a tantas personas, a sus trabajos y a la manera de ganar dinero, esto se hubiera triplicado, porque Kobe Bryant era alguien, un jugador no solamente muy famoso, sino que muy querido, era muy admirado, era muy seguido por jóvenes, por personas de todo tipo de edad. Entonces no me sorprende ver que venda tanto. Pero sí es triste de repente el hecho de que hasta que la persona fallece empiezan tal vez a haber grandes ganancias, y como dicen por ahí, no, hagámoslo en vida porque no sabemos en qué momento lo podemos perder. Y lo más triste es que estos productos hasta han subido el precio por el simple hecho de que la persona trascendió y ahora se vuelve algo más importante, más tiene un significado más el tenerlo, porque tienes algo de alguien que ya no está aquí, sí, que fue mucho, muy famoso.
tiene mucho más valor. ¿Qué más, señor productor? Claro que sí, y el legado de Kobe Bryant en los jugadores de Los Ángeles Lakers un año después de su muerte. La pérdida de Kobe sigue muy presente en el día a día, dice su entrenador Frank Vogel. Uh-huh. Un fallecimiento que conmocionó al mundo y al deporte, más concretamente de un modo que pocas figuras lo habían hecho anteriormente. La leyenda de Los Ángeles Lakers caló muy hondo en varias generaciones por su carácter inalcanzable, actitud competitiva y su afán por ganar y ser el mejor. Un ejemplo a seguir por muchos aficionados y deportistas que afectó enormemente a los miembros de la franquicia angelina, que en las 24 horas posteriores a su muerte fue algo muy trágico. Sí, la verdad que qué lamentable, la verdad, señorita directora, ahora me batalla con mis compañeros. Y la verdad, chicos, yo no sé ustedes qué opinan, pero yo, por ejemplo, veo muy mal el tipo de censura también, porque ella como que, no sé, Vanessa me da, no sé, una energía, la mamá igual, pero si Vanessa tiene todos esos millones, debería de darle, no sé, 2 millones a la mamá y que se vaya y que compre su casa y que haga su vida. Como sea, uno tiene que ser gratificante en la vida porque es la persona que te dio la vida. Pero Vanessa quiere seguir desgastando su energía. Exacto. En corte, porque también demandó al sheriff, está demandando a no sé quién. Después mandó un comunicado de prensa hace como una semana que ella quería censurar las imágenes del helicóptero, que no la pasaran, que porque su dolor, trata de manipular de cierta manera su dolor del cual ella está sufriendo para censurar algo que ya existe en los medios de comunicación. Yo, porque mira, vamos a ser honestos, ella no le duele ni, ¿cómo lo pudiera decir de una manera, no sé, sutil? De que ella no le duele recibir todos los millones que gana Kobe Bryant, ahí no recuerda, ahí no le vienen los recuerdos. Pero qué casualidad que si ponemos una imagen en la televisión, ahí sí le vienen los recuerdos. Entonces hay que ser coherente en la vida con lo que uno pide, Pierre. La verdad es que sí, es que, pues, claramente, como bien dices tú, de una forma, pues, puede, ella hubiese podido darle, si de tanto dinero que está recibiendo, lo hubiese podido dar un tanto a su mamá, pero también, o sea, es como algo manipulativo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ahí claramente la única que sabe hasta el último momento es ella, y ella, pues, claramente está llevando las cosas, creo, de una forma, lo hace de una forma como para poder dar lástima, lo vería así de alguna forma, y de alguna forma pues que no, porque hasta miré que también que no quería que pusieran fotos como de donde pasaron los sucesos, de cuando fueron que pusieron las flores ahí fuera de su casa, muchas cosas que la verdad son un poquito incoherentes, pero que de cierta manera pues no se sabe por qué lo está manipulando de esa forma ella, cuando realmente sabemos que pues el día que pasó, ahí se pasó de todo, o sea, nosotros sabemos cómo fue el suceso y todo, la verdad. Y exactamente, Citlali, ese es el precio de la fama de un artista mundialmente reconocido como Kobe Bryant, es el precio que se tiene que pagar. Lo siento, tu marido es famoso y la gente va a querer recordar ese momento, va a querer ver dónde su ídolo trascendió. Es una manera, no sé, de manipular la situación y además gastar esa energía también en corte. Yo no sé cómo esa mujer tiene energía para andar peleando, porque ir a una corte es tan desgastante, Citlali. La verdad, y justamente es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué tener que ir a corte? Especialmente en estos tiempos, yo creo que ella debería de relajarse un poquito más. Dijiste un punto hace rato muy importante, y es el hecho de que con tanto dinero que tiene, si por cualquier motivo ella no quiere tener ningún contacto con la mamá, que vaya y le compre una casa, porque tampoco la señora se merece estar a la edad que tiene buscando a ver cómo sacar los medios para poder mantenerse. Entonces, al final del día, es tu mamá, haya pasado lo que haya pasado, y tienes, gracias a Dios, el dinero de sobra para poder comprar una casa, un carro y darle una manutención hasta cierto límite por el simple hecho de ser tu mamá y la abuela de tus hijas. Entonces, no sé ella qué esté pasando, si tal vez el trauma de haber perdido a su hija, porque recuerden que no solamente se fue Kobe, sino que se fue una hija de 13 años. Eso ha de ser muy doloroso. Entonces, quiero pensar que tal vez eso le ha afectado un poquito en este tiempo y por eso es de que no está pensando muy bien las cosas. Exactamente, y eso de que, por ejemplo, ella tiene que ir a corte, porque eso de los sheriffs va a ser una guerra impresionante, va a ser una pelea acampal. Porque los cheris no se van a dejar, porque tienen que comprobar si fueron ellos los que en realidad filtraron la fotografía. O sea, y como ella, yo no sé, yo pienso que perder a un ser amado, tanto como su hija, como tú dices, y al hombre que amaba,
Yo pienso que tiene que ser un proceso del duelo, vivirlo en paz, tranquilidad. Al final de cuentas lo hemos comprobado, donde hemos hablado de tanta gente millonaria aquí que tiene tantísimo dinero y son tan ricos, que lo único que tienen es dinero. La verdad, chicos. Pero bueno, cada quien, y pues vamos a ver cómo se celebra esta conmemoración mañana. A lo mejor no va a ser muy grande por lo que estamos viviendo, pero me imagino que en el Staples, no sé si van a dejar ir a los fanáticos a que vayan ahí a celebrar donde él jugó, pero vamos a estar nosotros al pendiente de esta triste noticia que ya va a ser un año mañana. Sí, señor.